a su programa Contarse, dedicado a la narración oral. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tendremos un programa nombrado Voces de Nuestras Mujeres. He invitado a una gran amiga, a una gran compañera de la narración, que en un momento más les presentaré. Pero antes de eso, me gustaría muchísimo compartirles unos versos de Guslava Szymborska que ha nombrado a algunos les gusta la poesía. Algunos les gusta la poesía, algunas, es decir, no a todas, ni siquiera a las más, sino a las menos, sin contar en las escuelas donde es obligatorio, y a los mismos poetas, ¿será 2 de cada 1000 personas? Les gusta, como les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta le han dado a esa pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber. Y a eso me aferro como un oportuno pasamanos. Y así, este día iniciamos. Y me da muchísimo gusto presentarles a Ana Karen Sánchez. Ana Karen Sánchez yo la conocí con el grupo de FINO, que es el Foro Internacional de Narración Oral, con un programa o un proyecto que tienen con la UNAM, que es Jóvenes Universitarios. Y la escuché narrar, como conozco muchos narradores, pues contando historias. Y también hemos coincidido en muchísimas cosas, como en la poesía, en el feminismo, en muchísimos temas que nos conectan. Pero yo no les quiero contar más, a mí me gustaría mucho que la conocieran a través de ella, de su voz, y que nos cuente Ana Karen qué les gusta, qué no le gusta, por qué entró a la narración oral, qué le ha dado, sus poemas favoritos y lo que nos quiera contar. Y poco a poco ir llegando a este tema que hoy vamos a tratar sobre las voces de las mujeres, pero nuestras mujeres, que se me hace muy importante. Hola, Ana Karen. Hola, muchísimas gracias, Jan, por invitarme a tu programa. Muy padre, por cierto. Bueno, pues yo empecé en la narración como, no sé, de improviso. No pensé que algún día fuera a narrar ni nada. Simplemente que yo en mis tiempos de estudiante, pues, era como muy pobre, tenía mucho dinero, tenía mucho tiempo, pero nada de dinero. Entonces, yo lo que me dedicaba era a cazar eventos gratis y talleres gratis, cursos gratis, todo lo que dijera entrada libre, ahí estaba. Entonces, en la Gaceta del UNAM estuve viendo como todas las actividades que había y vi un curso que decía Narración Oral para Jóvenes. Era a través de un programa que se llama Universo de Letras, que es un programa de fomento a la cultura y sobre todo a la literatura y a las letras para jóvenes universitarios. Entonces, me interesó como muchísimo el curso. Vi que lo estaban impartiendo Rubén Corbett y Armando Trejo, busqué como un poco sobre ellos, dije, wow, son como grandes, y pensé que iba a ser muy costoso el taller, pero en realidad era gratis, y ya recuerdo que me metí como a investigar más, y vi la publicación como en la página de UNAM, pero ya tenía como súper muchos likes, y dije, no, ya, va a estar imposible porque solo eran 20 lugares. Me apuré a escribir mi carta de motivos, hice todo el papeleo necesario y pues a la siguiente semana ya estaba en el Universum tomando este curso. Un curso que aunque éramos para 20 personas, éramos muy poquitas personas ahí, éramos 5. Entonces yo así como que dije, bueno, igual llega. Y me acuerdo que esa semana me perdí toda esa semana de clases porque era un curso muy pesado. Era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, toda la semana. Entonces era así como dije, o voy a la escuela, yo iba en Aragón a la escuela, o sea, ir a CU era una aventura, entonces era perderme mis clases, pero dije, creo que lo vale. Y entonces en esa semana nos preparamos los 5 jóvenes que estábamos ahí, el viernes hicimos como la presentación entre nosotros, nos fueron a ver como los organizadores del proyecto, y pues fue la primera vez que narré hacia alguien, ¿no? Yo pues siempre me gusta mucho hablar, siempre he sido como, me da pena, pero como que la narración, híjoles, transformó mi vida
en el sentido que ya el expresarme, o sea, me dio una colocación con nosotros y conmigo misma muy distinta a como yo era, ¿no? Y me acuerdo que el primer evento ya, o sea, ya así con gente externa que no eran los del grupo. Con público. Exacto, ya con un público me lo pusieron súper difícil porque la UNAM, estos jóvenes narradores que salíamos, éramos la segunda generación. De la primera ya habían salido algunos, nosotros éramos la segunda generación. Entonces nos mandan al ruedo con universitarios, en las ferias de letra, o sea, fuimos a todos los SHs, fuimos a todas las prepas, y a mí el primer público que me tocó fue Cuautitlán. Entonces ir hasta Cuautitlán y Izcalli, primero fue como de, ok, ya llegué, lo logré. Después fue así como de, ahí está el escenario, está el templete, súbete y a ver qué cuentas, ¿no? Yo tenía solo un cuento. Pues todos los universitarios, pues muchos más grandes que yo, a veces de mi edad, cosas así, era como de... Yo dije, no me van a hacer caso, es que no me van a hacer caso porque no había sillas, no había nada, todos estaban ahí esparcidos. Y yo pues ahí como contando y todos así se acercaron y todo fue como muy padre. Y me motivó un montón eso y aparte, como que siempre, mi pareja siempre me acompaña a todos lados, ¿no? Y él como que me dice, no, sí lo hiciste bien, sí, tú, y así me daba la tranquilidad, ¿no? Y pues sí, así fue como entré a la narración oral. Sí. ¿Tú crees que esta arte de narrar historias tiene alguna edad, algunas especificaciones como para que uno cuente? No, yo o cualquiera. Yo creo que cualquier persona puede contar. O sea, yo he visto a niños, de hecho los niños son los narradores así innatos, cuando somos niños yo creo que contamos un montón de cosas, un montón de historias y un montón de mentiras, cuentos, o sea, también he visto gente mayor, gente con más experiencia que cuenta mucho. Yo creo que no hay edad, o sea, las historias son parte de nosotros, son parte de nuestra vida, pues no sé, de nuestro estar diario, ¿no? Claro. A mí me parece que a veces en la adolescencia es donde más, como hay como más resistencia, porque uno está como en una búsqueda, pero cuando se apropian de la palabra, ya pasa otra cosa. Apenas di un taller con chicos de secundaria y siempre es muy difícil, el taller era de poesía, y es muy difícil que lean sus poemas, ¿no? Y yo les digo, muy bien, no quieren leer, pero díganme por qué no quieren leer en voz alta, ¿no? Porque cuando anunciamos la palabra en voz alta, las cosas cambian. No es lo mismo yo pensar que te quiero y yo anunciar yo te quiero. Ajá. Ahí el mundo se quiebra. Y me decían, es que da vergüenza que mostremos nuestros sentimientos y la gente se burle, ¿no? Le digo, muy bien. Le digo, pero así nos vamos a enfrentar en la vida todo el tiempo al miedo. Y ustedes van a decidir cuándo lo nombran y cuándo no lo nombran. Es como aventarse al abismo. ¿Se avientan o no se avientan? Ajá. Le digo, y ese es un ejercicio pequeño, pero es la vida. Así va a haber la vida y te van a decir, no digas, no hagas esto. Pero ustedes se avientan o no se avientan. Y en ese momento en el cual se los puse así, muchos alzaron la mano y dijeron, sí, profesora, yo voy a leer mi poema. Porque, ven, o sea, digo, muy bien, nos aventamos. Okay. Y, por ejemplo, este tema que quiero tratar contigo, que a mí me interesa mucho, y es como estas voces femeninas, estas voces que las cuales nos hemos encontrado y nos hemos resonado. Dime, ¿con qué autoras o con qué memorias o con qué mujeres tú te has encontrado? Híjoles, yo creo que principalmente cuando iba como en la secundaria, yo la verdad no fui como lectora desde pequeña porque en mi casa no había como libros, no había pues nada de literatura, o sea, mi familia no es una familia que lea, no es como que para nada. Entonces yo empiezo a encontrarme con los libros hasta la secundaria. Y eso como muy lejano, ¿no? Porque pues sí, sí nos resistimos como jóvenes a veces a tomar los libros, a que ellos nos tomen. Entonces yo recuerdo que sí, una mujer que ¡pum! Marcó, fue un wow, Sor Juana Inés. O sea, yo creo que cuando empecé a leer a Sor Juana, que en la secundaria justo fue cuando como que la conocí y un profesor de literatura nos la mostró. Híjoles, fue una cosa como, yo decía, wow, esta mujer, ¿cómo podía escribir esto? ¿Cómo lo podía hacer? Y cómo sus palabras
después de tanto tiempo siguen resonando y siguen siendo tan, tan de aquí y ahora, ¿no? O sea, son como atemporales o es que sigue en lo mismo. Pero creo que Sor Juana fue una de las primeras. ¿Y recuerdas aquellos versos que resonaron dentro, así como trueno? ¿Algunos de esos versos? Mira, traigo uno, bueno, traigo aquí un librito, seguramente, casi siempre marco mis libros. Entonces, seguramente aquí tengo uno que me... Ay, no sé. Pues, la verdad, soy muy mala de memoria. Ah, mira, aquí ya tengo uno. No sé por qué este me gustó. Mira, aquí tengo uno que dice: mira la muerte que esquiva, huye porque la desea. Que aún la muerte, si es buscada, se quiere subir de precio. Mira cómo el cuerpo amante, rendido a tanto tormento, siendo en lo más cadáver, solo en el sentir es cuerpo. No sé, yo creo que en algún momento cuando lo leí, no sé por qué, eso me resonó. Claro. Pero a veces pasa eso, ¿no? Yo creo que es como en el tiempo que estás viviendo, los versos te resuenan, las palabras te llegan. También hay libros que yo digo, ¿por qué me gustaba esto, no? O sea, ¿en qué momento? Pero Sor Juana sí se ha sido constante como en mi vida, que fue como que marcó el esto de las mujeres escriben también, las mujeres también tienen que decir. Entonces, que ella en su época haya dicho, haya escrito, haya movido los estándares que estaban establecidos, que haya salido de la lógica, a mí me parecía fascinante, ¿no? Yo decía, ¿por qué si ella pudo, por qué nosotros no podemos ahora? ¿O por qué ya están muchas cosas dadas, pero no todo tiene que ser así? Claro, eso es súper interesante. Decía María Zambrano que la filosofía es la pregunta y la poesía es el hallazgo. Me parece que cuando nos encontramos con el mundo lector, el mundo de la poesía, el mundo del imaginario, encontramos hallazgos, ¿no? A estas preguntas que uno tiene resonando todo el tiempo, porque siempre hay preguntas. Y también cuando tenemos estos hallazgos, sabemos que son infinitos. O sea, que no hay una sola respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, me estabas contando sobre el libro de Mujeres de Ojos Grandes. Ah, claro. Cuéntame un poquito sobre... Bueno, justo cuando estaba en este curso de la narración, lo que pedía el profesor era como algo que un cuento, una historia, una leyenda que a ti te hubiera marcado y que tú quisieras contarle al mundo, que eso lo encontraste. Entonces, a mí me acaban de regalar ese libro y Mujeres de Ojos Grandes es de Ángeles Mastretta, una escritora que aparte de ser contemporánea es mexicana. Entonces, a mí como que eso me llamó mucho y me encantaba cómo escribía sobre Puebla. Entonces, Mujeres de Ojos Grandes habla sobre las tías, ¿no? Las tías de esta Ángeles, que son tías hermosas, que puede ser cualquiera de nuestras tías con historias graciosísimas, pero que al mismo tiempo salen de la rutina, que rompen con todos estos parámetros que están muy marcados, que, no sé, ellas buscan cómo hacerlo de otra manera. Entonces yo había leído el cuento, bueno, todo este libro, pero la tía Daniela me había parecido fascinante. Entonces yo quería contar la tía Daniela. Y la tía Daniela fue el primer cuento con el que, pues, empecé a narrar. Y porque me parecía que como era un público universitario, era algo que les iba a llamar a las mujeres universitarias, que pienso que están en lo cotidiano, que pienso que son vivencias que podemos tener diario, pero que cuando rompes, híjole, se crea un mundo de posibilidades, ¿no? Claro. Pues ya que nos antojaste esta historia, pues compártela, por favor. Tiene mucho que no cuento este cuento, pero espero no fallarles. Y bueno, dice que la tía Daniela se enamoró como lo hacen todas las mujeres inteligentes. Sí, como una verdadera idiota. Así es, a mí me pasó, seguramente a ustedes les pasó. La tía Daniela, cuando vio venir a ese hombre güero, alto, de ojos preciosos, no hizo más que sucumbir. Y este hombre aprovechado de todo el amor que la tía Daniela y toda la inteligencia que ella tenía, y todo el amor y todos los versos y todo su cuerpo que le ofrecía, este hombre
pues aprovechó y un día, así como sin nada, se fue sin despedirse. La tía Daniela lloraba por los rincones. Dejó de comer, dejó de beber, se fue secando poco a poco. Dejó de leer, dejó de compartirse con nosotros. Y es que es raro porque en un pueblo una mujer inteligente no cabe. Nadie la quería y nadie le hacía caso, pues porque una mujer inteligente no le sirve. No sirve para hacer comida, no sirve para hacer qué hacer. La tía Daniela se fue secando de desesperanza, desolación, de mal de amor. Y la llevaron con médicos, con especialistas, con sacerdotes. Y la tía Daniela no reaccionaba. La vida misma se le había ido como se había ido aquel hombre con su corazón. Un día, una de sus amigas se presentó a su casa y le dijo a su mamá que se la dejara a ella. Esta muchacha, una muchacha encantadora de esas vivarachas que hablan todo el tiempo y que comparten historias de todos sus amores y wow, son unas bellezas en todos los sentidos. Estuvo conviviendo con la tía Daniela día y noche y le hablaba y le platicaba. Ay, Danielita, ¿cuándo te vas a curar? Le decía. Ya, Daniela, sal. Sal de tu cama, sal a disfrutar la vida. La llevaba al parque, a que le diera el sol. Y Daniela seguía sin reaccionar. La vida se le había ido. Y su amiga seguía hablando y hablando. Qué importante es cuando tienes a alguien que te escucha, aún en el silencio. Cuando alguien comparte contigo, aún cuando no hay palabras. Qué bonito es esto y creo que esta amistad fue lo que curó a la tía Daniela. Porque una mañana, la tía Daniela bajó a desayunar. Con un vestido rojo ceñido, despampanante. Su cabellera larga le sacudía por todos lados. ¡Qué bonita se veía la tía Daniela! Y le dijo, ¿qué crees, amiga? Ayer vino este hombre a buscar. ¿Cómo que vino a buscarte? Sí, como todas las noches, cuando antes lo hacía, tocó a mi ventana y yo salí. ¿Y qué pasó? Pasó todo. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. ¿Y tú qué dijiste? Tampoco nada. ¿Y ahora qué piensas hacer? Ahora, amiga, quiero que nos vayamos juntas a recorrer el mundo. Y bueno, este es el cuento de la tía Daniela. Pues no es quizá como tal como viene en el libro, pero es como lo esencial, es como esta parte, o sea, a mí se me hace increíble esto, cómo el amor te rompe, cómo el amor te cambia, cómo el amor te puede tener a tan alto y también al mismo tiempo, ching. Sí, sí, sí. O sea, te rompe en todos los sentidos, ¿no? Pero también pienso que este, el acto de acompañamiento, el acto de escucha, el acto de amistad, de amor, que también es un acto de amor. Híjole, sanan un montón de cosas. Claro. Las palabras, sobre todo, ¿no? Claro. Y que hay como... El cuento tiene unas cosas preciosas. Me gusta como dices, es una versión, claro, porque los narradores hacemos una versión propia, claro, ¿no? Y eso a mí creo que es nuestro trabajo, ¿no? Le tenemos que aportar nuestra vida a todo lo que narramos y hay cosas que quitamos, que aportamos, que deshacemos. Y esta cuestión que dices como del amor, este proceso de ciclo, ¿no? Es que, no, ¿cómo le tememos a amar? O sea, es como, no, entre menos sienta, mejor. ¿Por qué? ¡Qué triste! ¿No? O sea, a mí se me hace sumamente triste. Donde tenemos que aparentar quién siente menos, ¿no? ¿A quién le duele menos? Y ver este proceso como de amor de, sí, me enamoré, me rompió el corazón, pero me voy a curar. Ajá. Como me he curado muchas veces. Entonces, esas posibilidades de las historias. Y también cuando dice, una mujer inteligente no cabe en este pueblo, una mujer inteligente no cabe en muchos lugares, sí, hasta la fecha, ¿no? Y seguimos como con estas luchas de por qué hacer espacios para mujeres, por qué leer voces femeninas. Decía una maestra que se me hizo muy interesante esa aportación que decía, el feminismo no logra unirnos todavía a todas, pero lo femenino sí, ¿no? Entonces, reapropiar esa palabra, porque dicen, es que tu escritura es muy femenina, era como un insulto, claro, ¿no? Y ahora es como, claro, soy muy femenina para escribir. Y aparte de lo que se decía, que las mujeres solamente si escribían podían escribir de maternidad, o solamente de amor, escribían, claro, de amor, de... Ah, exacto, ¿no? Entonces,
Almudena Grande, sí, Almudena Grande. Wow, o sea, yo la descubrí apenas y ella dice como es que por qué una mujer no se puede permitir desear, porque una mujer tiene que tener ciertas fantasías y porque un hombre sí, o sea, porque un hombre escribe sexualmente de todas las fantasías posibles y una mujer no. También me parece, la verdad, a mí antes me gustaba mucho como esta escritura que hacían los hombres sobre, pues sí, la desnudé y poco a poco. Pero ahora me indigna tanto, de verdad lo tengo que decir. Me indigna a veces que otras personas sean quienes hablen de nosotros. O sea, ¿por qué tienen que hablar ellos de nuestro orgasmo? Porque, y no es que esté mal, o sea, no es que porque ellos hablen y por qué, sino porque siempre nos han nombrado otros. Decía en este prólogo de, bueno, también otra mujer que me encanta y que yo creo que me ha marcado muchísimo, Rosario Castellanos. O sea, Rosario, yo creo que sí. ¿Cómo se llama este libro? Mujer que sabe latín. Este libro, justo hay un verbo, un dicho, que es mujer que sabe latín, no tiene marido ni tampoco buen fin, que justamente hace alusión como una mujer inteligente, no va a servir ni para casarse, no la van a querer, no. No, nada, ¿no? Tiene calladita, bonita, se ve bien, ¿no? Entonces, este libro en el prólogo justo dice que a lo largo de la historia, y dice, entiéndase como historia un cúmulo de hechos acontecidos por hombres. Todo lo que no está en la historia son leyendas, son fábulas, o son cosas sobrenaturales, y sobre todo son mitos. Entonces dice, la mujer no está en la historia, y la mujer es un mito. Es un mito creado por los hombres. Y Simone de Beauvoir lo que dice es que el mito es como, mira, no te quiero estar inventando, este sí lo tengo bien marcadito, y dice, Simone de Beauvoir afirma que el mito implica siempre un sujeto que proyecta sus esperanzas y sus temores hacia el cielo de lo trascendente. Entonces, este mito de la mujer creada dice que cambia de formas, pero su significado no. O sea, que las formas les pueden agregar, le pueden quitar, le pueden hacer, meter y todo, pero su significado es la mujer. O sea, entonces se me hace muy bonito que las mujeres tomen la palabra, que las mujeres escriban sobre lo que vivimos, ¿no? Se me hace bien padre poder encontrarte en las letras con otras que quizá nunca vas a conocer porque ya están muertas. Claro, pero que hay una reinterpretación, ¿no? Una claro, apropiación. Muy bonito. ¿No? Si pudieras darnos como un collage de nombres de estas mujeres y sus voces, primero como de las que has leído, porque cuando hablo de mujeres hablo de todas las mujeres que nos marcan, ¿no? Claro. Nuestras profesoras, nuestras madres, abuelas, tías, pero en este mundo de letras, ¿Cuáles serían como estos collages que tú dirías, no sé, los nombres? Bueno, yo creo que sería Sor Juana Inés de la Cruz, ya lo dije, Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir también, Guadalupe Pitamor, que también aquí traigo un librito de Pitamor, Isabel Allende, Ángeles Mastretta, otra que también me encanta, sí, es Cristina Peri-Rossi, me fascina también su poesía de Cristina. Bueno, aquí tengo uno de 17 narradoras latinoamericanas. No he leído, yo leí este librito, pero no con todas me he encontrado como tal. Hay la que decíamos de La Niña Mala. Es fascinante ese cuento. Está hermoso la de La Niña Mala. Hay otra que también es de una escritora, pues soy muy mala para los nombres, de verdad. O sea, como que hay como, sí lo leí. Y me acuerdo del cuento y sé que... ¿Y de quién era? Y así, es que no me acuerdo bien. Pero yo creo que sí, que son las que vuelven a mi vida y que siempre están constantes, son ellas. Son ellas. Sí, Ángeles Mastretta me encanta mucho. Y de las mujeres de tu vida, ¿a quién podrías nombrar? Híjole, es una profesora en la universidad que de verdad yo la veo y yo creo que me aventé toda la universidad con ella. O sea, metí todas mis materias con ella y siempre... Y me reprobó una vez sin querer, pero pues me dolió y la dejé, pero la volví a... Ahorita tomé otro diplomado con ella y me encanta. Es Verónica Mata. Se me hace una mujer tan transgresora, tan imponente, tan guau. O sea, yo creo que tengo
tengo una maestra de quinto de primaria, la recuerdo, yo creo que fue el acto más sororo que me han hecho. Esta maestra se llama Esperanza, la verdad no me acuerdo su apellido, perdóneme maestra, donde quiera que esté. Esta maestra, antes de eso, ¿le podrías platicar a nuestro público la palabra que acabas de decir? Ah, sororidad, una palabra muy muy bonita. La sororidad es como se puede decir como esta empatía o este apoyo entre mujeres. Sí, es como el acto de amor con la otra. No por ser mujer, pero sí por el hecho de que yo creo que esto que hemos vivido como a lo largo de la historia, entonces creo que sí es como un acompañamiento. Y esta maestra, yo me enfermé de varicela horrible, tenía muchísimos granos, me dio mucho el bajón como niña, porque aparte quedé súper marcada y entonces me deprimió mucho y yo era así como ya no participaba en clases, yo era súper triste. Y esta maestra pasa las vacaciones, regresa de sus vacaciones y me dice, ¿puedes venir? Yo, sí, claro. Y ya me regala unas conchas de mar. Y yo así como de, ok. Me dice, oye, dile a tu mamá, por favor, que te rasque estas conchitas todas las noches, le eche limón, son conchitas de tepezcohuite. Entonces, de nácar, ¿no? Conchas nácar. Entonces, me las ponía toda la noche, me ayudó muchísimo para así como las marquitas. Y a mí se me dice, ¿qué maestra se acuerda de tiene sus vacaciones y te trae una concha nácar, ¿no? A mí eso se me hizo un acto muy bonito y lo sigo recordando mucho, yo creo que son cositas pequeñas que van marcando tu vida y te van formando, ¿no? Claro, claro. Ya casi estamos a punto de concluir este programa y como se dan cuenta, los narradores orales tenemos mucho que conversar, mucho que compartir. Yo siempre les digo que si tuviéramos más horas, pues uno se va de corridito porque entra en el mundo del imaginario y el tiempo imaginario es otra cosa. No es el tiempo cuando uno va en el transporte para llegar al trabajo, sino que el tiempo de del imaginario radica el tiempo, ¿no? Es como, es otra cosa. Y tenemos muchas, muchas cosas que conversar. Ojalá que Karen nos pueda acompañar en algún otro programa, que sí lo nombremos feminismo y que nos acompañen otras mujeres, porque creo que es un tema que está sonando mucho en redes sociales, pero también es un tema que se desconoce, que hay como mucho prejuicio, y es que todos tenemos prejuicios, todas y todos tenemos prejuicios, pero cuando escuchamos al otro compartir desde su mirada, puede que nos los erradique o que cambiemos de opinión. Y ojalá podamos tener un programa futuro sobre esto. Ya para concluir, querida, ¿te gustaría compartirnos algún cuento, algún poema? Les quisiera compartir un poema de Pita Amor. Justo este poema lo hice performance en un diplomado que estuve tomando. Fue un performance bien bonito que algún día espero volver a repetir. Y bueno, les voy a compartir este poema. La verdad, no sé si tenga como un nombre, pero es el poema 14. Y dice: cierto es que estoy limitada al cuerpo que me circunda, y que mi ansiedad profunda está presa amurallada, que mi alma vive apresada en esta absurda figura, que no existe una hendidura por donde pueda fugarse, que es fatalidad quedarse vibrando en la sepultura. Muchas gracias, Karen. No. Y bueno, vamos a concluir este programa. Fue un gusto tenerte, muchísimas, un gusto escucharte. Gracias. Karen también se dedica a escribir, también da talleres, también es narradora oral. Ojalá que la puedan seguir también en todos estos proyectos que ella tiene. Y esto fue Contarse, un programa dedicado a la narración oral. Recuerda que este es tu programa y si tú deseas venir a acompañarnos, será un gusto tenerte aquí. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.